Un terremoto de intensidad 4.4 en la escala de Richter se ha registrado este viernes a las 7:43 de la mañana con epicentro en la localidad de Oricain, al norte de Pamplona y se ha sentido en la capital y su comarca, según el Instituto Geográfico Nacional. Así lo han captado las cámaras de la Policía Municipal a una hora punta en la que se aprecia tráfico denso en una de las vías. El movimiento de la cámara es notable. El seísmo ha generado mucha confusión y desde los primeros minutos de producirse ya tenía su resonancia en las redes sociales. Ha sido impactados, lo describían algunos desde Twitter. El terremoto se ha registrado a una profundidad de un kilómetro y hasta el momento no hay constancia de daños personales o materiales de importancia, según ha detallado el Ejecutivo Foral. Aunque no ha causado daños, se han producido multitud de llamadas de ciudadanos a SOS Navarra, principalmente para pedir información. El elevado número de llamadas ha provocado incluso que se llegara a colapsar la centralita del 112. Además, el seísmo se ha sentido también en Guipúzcoa, especialmente en las localidades ubicadas entre Irún y Zarautz. Por otro lado, la localidad de Hues, al noroeste de Pamplona, ha sido donde se ha registrado ese epicentro de un terremoto de magnitud 2,5, réplica del movimiento sísmico del 4,4 anterior. La Policía Municipal de Pamplona ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos de la capital navarra.